Buenos días a todos y a todas. Antes de comenzar a sesión extraordinaria de este pleno de 31 de suyo de 2018, hay una petición de palabra por parte de doña María Luz González Outerelo para falar sobre a necesidade de arranxo da estrada provincial que discurre entre Sabasáns e Barcia de Mera. Ten a palabra por 5 minutos. No puede, venga. Pero no hay problema, si me deja apoyar ahí, ya está. Yo, ¿cómo usted ve? ¿Puede permitirme? ¿Sí? Sí, Laura. ¿Podrá? Sí, sí, sí. No, sujeto. ¿Si me permites? Señora presidenta, señoras y señores diputados, hoy estamos aquí un grupo de vecinos que representamos la parroquia de Sabasáns del municipio de Mondariz para exponerle nuestra disconformidad por el nuevo proyecto de la ampliación de la carretera que va del Val a Barcia de Mera, a su paso por Sabasáns. Los vecinos queremos la carretera más ancha, sin curvas y más segura. Sabemos que el 90% de la superficie de Pontevedra es rural. En las ciudades hay todo tipo de comodidades, más alumbrado, aceras, carreteras anchas, excelente señalización, etc. Y los que vivimos en el rural también tenemos derecho a tener carreteras anchas y sin curvas peligrosas. Por desgracia, tenemos un alcalde que no nos recibe, el cual hemos solicitado vía registro el día 23 de marzo de 2018 una entrevista para debatir dicho tema, y que él nos solicitara una cita con usted, señora Carmela Silva. Transcurridos 4 meses y 10 días sin habernos recibido, nos ha demostrado su incompetencia y no tiene la valentía de dar la cara, por ello hemos solicitado el uso de la palabra en este pleno. En el pleno anterior se debatió una moción presentada por el Partido Popular en relación con dicha carretera, y sinceramente, escuchando al portavoz del BNG y al portavoz del PSOE en las respuestas a la moción, entendí perfectamente que estas dos personas no conocen en primera persona ni la parroquia ni la carretera lo suficiente. Con respeto al portavoz del Partido Socialista, este señor tampoco conoce Sabasáns. Vino diciendo, corríjame si me equivoco, que la carretera en este nuevo proyecto, según los técnicos, era suficiente para la parroquia. Ni siquiera comparte la idea de sus compañeros de partido, porque ellos sí están de acuerdo en que se haga una carretera ancha, sin curvas, peligrosas y segura. Incluso colocaron boletines informativos en contra del nuevo proyecto de la Diputación que ustedes dirigen. Que sepa que los socialistas de Mondariz lo que quieren es que se haga una nueva fase igual que las 4 fases anteriores. Señor Uxío, es realmente vergonzoso que usted diga que el anterior proyecto era muy caro, que valía mucho dinero. ¿Cómo se puede decir que una carretera es muy cara y usted despilfarra en la entidad menor de Queimadelos la cantidad de más de 100.000 euros en la colocación de piedra de granito aserrada sobre el asfalto de la carretera provincial? Es la mayor cacicada en la historia de Mondariz. ¿Saben, señores y señoras, por qué? Esta entidad está gobernada por el partido del señor Uxío, el BNG. Señora presidenta, Sabasáns es una parroquia con 200 viviendas habitables, todas en muy buen estado de conservación. En los últimos años se construyeron 7 casas nuevas y 5 pendientes de construir una vez aprueben el plan general pendiente de resolución, más 17 negocios. Panadería, supermercado, carnicería, bar, taller electromecánico, peluquería, 3 taxis, empresas de transportes, 2 empresas de desbroce, 1 casa de turismo rural y 1 vivienda de uso turístico y 22 empresarios que trabajamos en la zona de Pontevedra. Unos vamos a dormir todos los días a Sabasáns y otros suben el fin de semana. También tenemos un importante patrimonio cultural. El fin de semana suele venir mucha gente a visitar la parroquia. El primer punto es la iglesia, y eso se lo aseguro yo. Los petroglifos de Pedemula, el roble más alto de Galicia, la retoral, las aguas sulfurosas de Hermelo, cruceiros, petos de ánimas, fuentes con lavaderos, rutas de senderismo por los ríos Salén y Furafollas y los pasos de Tatín.
Como puede comprobar, es una parroquia de las más activas de Mondariz. Por todo esto, señora presidenta, le rogamos que visite Sabaxáns y nosotros le demostraremos in situ todos los riesgos, problemas y miedos de circular por esta carretera. Así usted, como una mujer altamente cualificada e inteligente que es, sabrá valorar lo dicho y nos dará la razón que el nuevo proyecto no es el adecuado, por dos motivos. El primero, por el peligro de los conductores de coches, motos, bicicletas, camiones, furgones y los cuatro medios de transporte público. Y también, muy importante, por el desarrollo rural. Para finalizar, señora presidenta, no solamente el PP y el exalcalde Julio Alén, sino también sus compañeros de Partido Socialista de Mondariz, son los que quieren que se haga una nueva fase como las cuatro anteriores. Muchas gracias por darnos la oportunidad del uso de la palabra y esperamos su visita. Poñer libremente as súas demandas, se vostede o fai no seu nome, e según consta na súa petición de veciños, nos tomamos nota das súas reclamacións. Lle quero agradecer o bon tono da súa intervención, porque así é como se deben facer as cousas. Con educación todo é máis fácil. Moitas gracias. Pido a palabra polos cauces regulamentarios. Pasamos xa á orden do día deste pleno extraordinario de 31 de xullo de 2018. En primeiro lugar, no punto 1, aprobación do borrador da acta da anterior sesión ordinaria do día 29 de xullo de 2018. Algúnha observación? Entendo que queda aprobada por unanimidade. No punto 2, na parte resolutiva, resolución de alegacións presentadas ao expediente de modificación de ordenanza reguladora da tasa polos servicios que se prestan no Castelo de Souto Maior e aprobación definitiva da mesma. Intervencións? Se non hai, o someto a votación. Señor Santos Héctor, fagan o favor de pedirme rápido as palabras, senón eu creo que non hai palabras. Gracias, presidenta. Bueno, en principio, decir de que en canto ás alegacións que se fixeron a esta ordenanza, pois que están desestimadas e por as razóns que ora vou a expoñer. Desde a nosa chegada a Diputación estamos a converter os castelos xestionados por esta Administración en reclamos turísticos da provincia, polo tanto, a súa posta en valor, tanto a de Souto Maior como a do Castelo de Sobroso, ven sendo un dos eixos de traballo do noso servicio de turismo. Nos queremos converter ambos castelos en espacios vivos e dinámicos frente a unha concepción de recurso estático. E a nosa aposta por conseguilo foi e será firme, coa inclusión do castelo e a súa contorna no Plan Estratégico de Turismo da provincia de Pontevedra 2017-2020, coa aposta en marcha de novas e novidosas actividades como as visitas teatralizadas, obradoiros, exposicións organizadas a través do Plan de Usos e a viabilidade do castelo. E tamén co establecemento da sede da Escola de Igualdade María Viñals, no Castelo Souto Maior. E coa musealización realizada neste mesmo ano 2018, seguindo establecido no Plan Director dos Castelos de Souto Maior e Sobroso. E temos que seguir ao ter iniciado no castelo este importantísimo proceso de cambio e, debido a numerosas peticións de uso recibidas, temos a obriga de regular o seu funcionamento, uso e tamén organización, acorde aos servicios e actividades para o cumplimento do seu fin da legislación vixente. A nosa intención con esta modificación da ordenanza non é máis que adaptala ás novas actividades, medidas e servicios implementados no castelo, así como a necesidade de incorporar o sistema de venda electrónica para facilitar aos usuarios as súas visitas. É dicir, estamos a adaptar a taxa aos novos usos do castelo e as novas demandas dos e das visitantes.
Respecto ás alegacións presentadas, acordamos, como xa anunciei, denegar esta proposta polos motivos que paso a explicar. A proposta de recuperar a tarifa anterior aprobada no ano 2010 non é posible. En primeiro lugar, porque o uso do castelo xa non é o mesmo. E, en segundo lugar, porque establecemos novas bonificacións e exencións para que máis persoas sexan beneficiarias respecto á ordenanza anterior e, ademais, tamén porque o propio informe económico financeiro do castelo, así como a memoria económica realizada polo Servicio de Turismo, establece uns parámetros económicos xa de por sí reducidos porque a finalidade non é, neste caso, recaudatoria. Outra das cuestións que se plantexan na alegación é o acceso libre aos xardíns e ao patio de armas para os veciños e veciñas de Souto Maior. Neste punto, quero deixar claro que a Deputación de Pontevedra e o Servicio de Turismo Rías Baixas permiten o acceso libre a toda a cidadanía que desee pasear ou visitar os xardíns. Somos o único xardín de excelencia internacional da provincia con acceso gratuito e así o vai a seguir sendo. As únicas tasas que se establecen nas visitas aos xardíns son aquelas que conllevan actividades de acceso limitado e con servicios complementarios, como un concerto, unha obra de teatro, xornadas lúdicas, que terán un custe de 10 euros, ou no caso das visitas que queiran realizarse con servicios de apoio, como pode ser con materiais divulgativos, para o que se estableza a tarifa de 1,5 euros, e no caso dun ou dunha guía profesional o custe será de 3 euros. Polo tanto, o acceso é e seguirá sendo libre, salvo que se requiran servicios de apoio na visita ou salvo que se desexe asistir a algunha actividade. En resumen, non aceptamos as alegacións presentadas polo Concello de Souto Maior, porque o ben son cuestións xa recollidas na ordenanza e que, polo tanto, non teñen cabida, ou ben, como o caso da tarifa de visita, responden a un concepto de visita que nada ten que ver co espacio musealizado e os servicios que existen no castelo. A día de hoxe, que, ademais, no caso de manter as tarifas anteriores, impedirían as exencións e as bonificacións para novos grupos que ahora sí incluímos. Moitas gracias. Gracias, señor Santos. Señor Moldes. Moitas gracias. Bos días a todos. Vamos ver, cando se truxo por primeira vez a este regalamento aquí, en este caso, ao Pleno da Deputación, nos habíamos falado xa desa abstención pensando en que vostedes iban a intentar pois dialogar e consensuar ao final co Concello. Sobre todo porque algo do que vostedes presumen bastante, que lle gusta escoitar as corporacións locais. Lesos deso, o xe que nos ven a decir aquí é que rechazaron todas as alegacións que presenta o Concello de Souto Maior. O Concello de Souto Maior presentaba unha alegación que decía que o acceso aos xardíns do patio de armas do Castelo de Souto Maior siga sendo libre e gratuito, que a entrada autoguiada ao castelo siga custando 2 euros e non os 5 que se propón polo bipartito, que se contemplen como días de visita pública e gratuita os seguintes días, o día do certame da Camelia, o día da Festa da Ostra, o día de San Cayetano, 7 de agosto, o día da Romaría na Capela do Castelo, o día de San Salvador, patrón de Souto Maior, o 6 de agosto. Lesos de escoitar, vostedes rechazan todas as peticións que fai esta corporación local. En resumo, vostedes van a subir máis do 150% as tasas que se cobran neste castelo. Vostedes, ao final, o que están facendo é rexeitando a petición dos que máis saben sobre o castelo de Souto Maior, que non son outros que os representantes dos veciños de Souto Maior. Logo, nos, o que lle pedimos é que reflexionen e conforme non se cobran tasas, esperemos que así siga sendo no museo ou noutros órganos que tenga a Diputación, por que cobralas, en este caso, neste castelo? Logo, nos, o que pedimos é que se siga traballando en prol e a mellora deste castelo, pero tamén que se siga convivindo coa serie de actividades que se viñan realizando aquí. Por moito que vostedes queiran, e por moito que vostedes queiran tapar, un dos días importantes foi en febreiro do ano 2012, cando o Castelo de Souto Maior a distinción de xardín de excelencia internacional. Algo que parece que vostedes sempre queren olvidar ou queren tapar. E iso, non lle queremos dar máis protagonismo do que ten, porque o protagonismo é do xardín, pero iso foi
traballado e consensuado por unha anterior corporación. Logo, eu creo que non é moi respetuoso cando se di que anteriormente non se fixo nada neste castelo, porque sí que hai un traballo importante e, sobre todo, esa referencia, esa distinción de xardín de excelencia internacional. Logo, nos aquí o que lle pedimos xa non é que escoiten o Grupo Provincial do Partido Popular porque non acostuman. O que lle pedimos é que cumplan e que sean coherentes co seu discurso, que é que vostedes sempre presumen de escoitar os concellos. Pois aquí a Corporación do Concello de Soutomaior o que lle pida é que non suman esas tasas máis dun 150% o incremento do coste a esas visitas. É que o que vostedes din que non veña reflexado o contrario neste documento, porque está claro que no documento aparece que se van a cobrar as visitas ao xardín cando antes non se cobraba, e por outro lado vostedes van a decir, e din, e dixeron na prensa, que é totalmente gratuito. Logo eso, o que vostedes din, o ten que complementar, e non so que lle pedimos é que o retiren dese documento. Logo, en definitiva, o único que lle pide este grupo é que por unha vez, escoiten a autonomía dos concellos. Está moi ben que vostedes presuman e que fagan actos aquí de celebración dicindo que escoitan os acordos dos plenos dos concellos e despois rechacen totalmente as alegacións que presentan de modo construtivo a Corporación do Pleno de Soutomaior. Moitas gracias. Mosquera, ten a palabra por gracias, señor presidente. Tres minutos. Bos días, sí. Bos días a todos e a todas. Que non pensábamos intervir, pero que escoítase cada cousa. Mire, señor Moldes, eu supoño que cando se toma algún acordo con respecto á Escola de Canteiros, con respecto ao Museo, con respecto á Escola de Enfermería, con respecto a Príncipe Felipe, pois tamén habría que consultálo cos concellos respectivos. Consultase cos concellos respectivos o que afecta aos concellos. Si é algo xestionado pola Diputación, parece un pouquinho absurdo, elevaría ao infinito, non? Ben, iso por un lado, o sea que pouca cousa, pouca sustancia ten o razonamento, pero por outro lado, hombre, vamos a ver, lea completo. Resulta que, por exemplo, a cesión de espacios estaba en 775 ou 880 euros por día e pasa a 150. Hai unha recomposición e nada máis. Con respecto ás alegacións do Concello de Soutomaior, son, ou do alcalde en particular, porque está enfrenado polo alcalde, non pola corporación, son francamente sorprendentes, porque resulta que ahora está en contra dunha redacción que é exactamente a mesma que había antes, con respecto ás visitas. Hombre, bueno, se queremos montar lío, pódese montar con todo, pero non creo que isto teña ningún obxecto, debe ser obxecto de ningunha polémica deste tipo, non? O sea, estáse facendo un traballo en Soutomaior, os servicios entenden que se debía reaxustar a ordenanza, reaxustase, en uns casos sobe algo, en outros casos baixa bastante, e punto, non hai moito máis sustancia. Bueno, que hai certo nervosismo do parte do alcalde de Soutomaior, pois sí, parece que vai. De feito, chegar, como acabo de dicir, a que esta ordenanza é moi mala, porque a visita aos xardíns non consta que está libre, non sei que, cando é libre, como estaba exactamente na anterior ordenanza, exactamente o mismo. Hombre, demostra que na anterior ordenanza, cando se aprobou, non dixo absolutamente nada, senón que pareceu bárbara, denota un, a ver, como eu diría, un sectarismo, un nervosismo, mirar as cousas, non? Se o texto fai un goberno do PP, entón está ben, e se o fai un goberno distinto, entón está mal. A ver, canta moito, canta demasiado. Francamente, repito, creo que non é un asunto que deba levar moita máis voltas, porque é bastante rutineiro. Dicir, non, que subo 150%, eu podo dicir, pois baixo 90%. Vale, poñémonos aquí a dar cifras para arriba e para baixo, pero a realidade é que non ten máis enxundia que un esforzo para adaptarse ao que o servicio entende que debía ser. Señor Mosquera, señor Santos Héctor, ten vostede a palabra.
Bueno, nos non vamos levarlle a desdicir ao alcalde Soutomaior, o respetamos moito porque a máis participou con esta diputación que a presidenta en todos os traballos, en todas as preparacións do que se fixo do Castelo Soutomaior e sigue facendo. Eu creo que el se equivocou ao facer esta alegación das visitas autoguiadas, porque, mire, eu teño aquí diante o que vostedes cobraban por unha visita ao xardín se era 2 €. E nos ora cobramos 0 €, é dicir, o 100% menos. Non é o que vostede dice, señor Moldes, porque eu teño aquí o Diario Oficial da provincia de 2010. Gobernaban vostedes? Sí, sí, sí. E aquí cobrábase 2 €. En as novas tarifas, nas que van nesta ordenanza, se cobra 0 €. 0 €, señor Moldes. Eu creo que vostedes están... Eu creo que lles falta un pouquiño de sosego, non? Porque, claro, hai algún outra cousa máis. Mire, en eventos que se fan ali moitas bodas, se fan actos, vostedes cobraban 775 € sin consumo eléctrico e 880 € con consumo eléctrico. E ora pasa a 150 € con nós e a 180 con consumo eléctrico. Que lle parece? Canto a rebaixa? Faga o porcentaxe. Faga o porcentaxe canto a rebaixa. Porque isto é o que vostedes cobraban, eh? Non o digo eu, dice o Diario Oficial da provincia, co que vostedes aprobaban aquí nestes plenos. Pero é máis, miren, as bonificacións que se fan, que eu creo que xa as contei no anterior pleno, as bonificacións que facemos, non? As persoas con diversidade funcional, ou desempregados, ou estudiantes. Bueno, pois, ora esta xente, estes veciños e estas veciñas con capacidades diferentes, entran gratis, e con vostedes pagaban, porque o pon aquí, mire con ustedes. A máis, utilizaban estas palabras, discapacitados, desempregados e estudiantes por cada persoa 1 €. Con este goberno, 0 €. Eu non sei se yo teño que contar máis veces, pero, dende logo, ustedes están un poquinho equivocados. O que lles pasa a ustedes é que está sendo un grande éxito as intervencións que se están facendo nos dous castelos. No de Soutomaior, solamente no de Soutomaior, neste mes e medio de apertura do castelo, se superaron os 7.500 visitantes. E xa non lle quero ler ninguna das misivas que algunhas dos que organizaron actos ali, como a Universidade de Vigo, e escribiron a presidenta para felicitala de como está o castelo e como está funcionando aquelo. E iso é un pouco que a vostedes lle dá envexa. E o que tiñan era que poñerse ao lado deste goberno e remar para que a economía desta provincia e o emprego desta provincia fora mellor. Moitas gracias, presidenta. Señor Moldes, ten vostede a palabra. Eu creo que o señor Santos Étor leu equivocadamente. No 2018, discapacitados 0 €, co seu reglamento 1 €. Sí. No, lea o podo comprobar. A ver se foi a ler ao revés. Igual leo ao revés, eh? Con nós 0 €, con vostedes 1 €. No, por eso. Señor Santos, pode... señor Santos, a ver, disculpe, señor Santos, ten vostede logo 2 minutos para pechar. Claro. Mire, con grupos de máis de 10 persoas, 1 € antes e vostedes 2,5. E as persoas que antes, porque o papel pode soportar moitas cousas, pero despois está a realidad, e vostedes non poden traer aquí a nadie que se lle cobrara por visitar os xardíns, e agora con vostedes van a ter que pagar 1,5. Yo podrán cobrar un no, pero no documento aparece. E a entrada será ao castelo, por moito que vostedes queiran, pero aí está o que vostedes van a aprobar hoxe, sube máis dun 150%, de 2 € pasa a 5. Despois, nos di o señor Mosquera que no Partido Popular, se o fixéramos nós, estaba ben, se o fan eles, estaba mal. Home, vostedes creo que non son o exemplo a seguir. Cando vostedes fan o maior contrato e os gobernos que vostedes representan de privatización, resulta que é unha oportunidade para os veciños de Pontevedra, e se chega a facer o Partido Popular, sería o maior contrato de privatización da historia. Logo, de coherencia, leccións axustas. Porque, ao final, vostede pertence a un goberno que vai a facer o maior contrato de privatización da historia. Logo,
nos o único que lle decimos, é que non escoiten xa o Grupo Provincial do Partido Popular, que xa sabemos que nos non nos enteramos de nada, que vostedes son os listos, que vostedes son os que mellor xestionan, que nos non temos ningunha capacidade para entender como funciona a Diputación, pero vostedes, que traen ese discurso, que van a escoitar a todo o mundo, que incluso teñen que facer fotos cos alcaldes casi de perfil, en temporadas que non coinciden coa época actual, pois ese discurso que teñen sean coherentes. Veñen aquí presumindo que escoitan os alcaldes e dun plumazo van a rechazar todas as alegacións. Acétenlle algunha, polo menos que sea gratuito incluso o día de patrón de Souto Maior. Pero nin eso, E por moitas voltas que vostedes lle queiran dar, van a subir as tasas do castelo de Souto Maior máis dun 150%. E eso, por moito que nos insulten, por moito que nos descalifiquen, por moito que nos den leccións de que non sabemos facer as cousas, eso é a realidade. Logo, vostedes van a ser o goberno que suba as tasas do castelo de Souto Maior máis dun 150%. Señor Santos Héctor, si me disculpa, vou a pechar eu o debate. Ordenanza anterior, fiscal, publicada, o sea que a poden toda a cidadanía consultar. Visitas individuais por cada persoa, 2 euros. Este goberno, 1 euro. Discapacitados, desempregados ou estudiantes por cada persoa, co PP, 1 euro. Con este goberno, 0 euros. Cesión temporal das salas de conferencias, reunións ou demais dependencias para actos, asambleas, cursos, etc. Non realizados ou patrocinados pola Deputación, co PP, 775 euros, con este goberno, 150. O mesmo do apartado anterior, pero con achega do material, proxector, diapositivas, por cada día, co PP, 880 euros, con este goberno, 180. Nada máis que decir. Gracias. A votación e a resolución de alegacións presentadas o expediente do que estamos a debatir. Fotos a favor de negar estas alegacións. Votos a favor. Votos en contra. Queda aprobado por 14 votos a favor e 11 en contra. Pasamos ao punto 3 da orden do día, expediente de modificación de créditos número 3/2018. Logo hai un punto 4, que é un expediente de suplemento de crédito da Escola Universitaria de Enfermería. Quería preguntar ao grupo de oposición se ten a ben que o debatamos conxuntamente, logo votemos, por suposto, por separado. O teñen a ben? Pois debatimos conxuntamente os dous puntos. Señor Fon, ten vostede a palabra. Se desglosa en un expediente de crédito extraordinario por un importe de 1,5 millones de euros. De este importe se destina un 70% a pagar los intereses de demora y la revisión de precios de la obra Ampliación del Museo de Pontevedra y Rehabilitación Edificio Sarmiento, una obra heredada del Gobierno anterior, lo que supone un gasto no previsto para esta institución, y este es el motivo de que figure en este crédito extraordinario. Esta obra fue iniciada en el 2004 y rematada, finalizada, en el 2015. Sí, no es un error. Se inició en el 2004 y finalizó en el 2015 y tuvo 5 modificados entre los años 2006 y 2013, por lo que la empresa solicita revisión de precios y pago de los intereses de demora. Y es que esta obra, que tenía un plazo de construcción de 36 meses, tardó en finalizarse más de 10 años. Y también les recuerdo que ya en el expediente de crédito extraordinario 2/2018, es decir, en el anterior,
tuvimos que hacer frente a 380.000 euros para dar cumplimiento al pago de la primera parte de los intereses de demora de esta misma obra. Y lo que es peor, les advierto que lamentablemente esto no termina aquí, porque certificaciones sin revisiones de precios, más intereses de demora a aplicar, por lo tanto, todavía queda por pagar en relación con esta actuación. En este crédito extraordinario también figuran 200.000 euros como parte del compromiso con los concellos, nuevamente dirigido a los concellos, en este caso concreto en lo concerniente a vías verdes, por lo que consideramos que esta actuación sobresaliente merece que se incluya en este crédito extraordinario. En cuanto a la otra parte de esta modificación de crédito, es lo relativo a suplementos de crédito, y en este caso es por importe de 1.882.000 euros. Pero no es menos cierto que en su mayor parte, el 79%, se destina a seguridad vial y se financia con bajas de aplicación, con bajas en las aplicaciones del servicio de movilidad, y por lo tanto no suponen ningún coste. El resto se refieren a aportaciones mayores dentro de programas de yacimientos arqueológicos para hacer frente también a nuevos compromisos de actuación y adquisición de material informático para distintos proyectos y al incremento en el servicio de cooperación ante la concesión de proyectos europeos de gran importancia para esta institución. En este caso, el remanente de tesorería aplicado para financiar estos suplementos de crédito se limitan a 390.000 euros y es por lo que pedimos la aprobación para este conjunto de modificación de crédito. Gracias. Gracias, señor Font. Señor Mosquera, ten usted la palabra. Gracias, señora presidenta. Bueno, está explicado que a modificación de crédito, eu agardo que o PP vote a favor, porque realmente o gordo da modificación pues é seguir pagando unha obra na que, bueno, conozo moi ben a historia, unha historia bastante desgraciada en canto a súa tramitación, en canto aos seus compromisos, que ao final vai ser o doble, do que inicialmente estaba previsto, máis ou menos estamos falando uns 15 millóns de euros frente a 30 que se vai ir ao final, máis, como dicía aquel, lo que te rondaré morena, é que tamén agardo que, igual que pasou con Pasarón, cas Pousadas e con outro tipo de obras, isto de tira pa diante sin estudar ben os proxectos, sin traballalos e demais, que isto desapareza. Por fin, e dunha vez, desta casa máis doutras, pero estamos nesta. Non se pode, digamos, levar adiante actuacións ou obras a conta, non, como dice outra, a conta de miserederos. Tira pa diante, se despois a obra costa 3 veces máis, costa 4, costa o que de cadre, pois xa veremos. Eu agardo, repito, que o PP teña ben votar a favor, porque o gordo esta modificación é a pagar, digamos, algo que vendo 2003, 2004, 2000, que é moito tempo e que ainda non está liquidada, e polo tanto, pois, por responsabilidade, non me vou estender en recordar todas as desgracias destas obras que citei, pero, repito, se flauta, estamos falando duns 40 millóns de euros. Pasa de 40 millóns de euros entre esas tres actuacións. As Pousadas, o Museo e Pasarón. 40 millóns de sobrecustes. Triplican prácticamente o inicial polo que se adxudicaron no seu momento. Triplican casi. Xa digo, non é cuestión de revivir o pasado, ainda que para esta casa estáse revivindo no sentido que hai que pagar ahora o que quedou sin pagar, ou os excesos de obra, ou o que fora, do seu momento, da xestión que se fixo no seu momento. Gracias, señor Mosquera.
Señora Muñoz, tengo palabra. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Bueno, yo creo que llevamos dos puntos del orden del día y ya se ve claramente la tónica que define a este Gobierno provincial. Llevamos dos expedientes en este orden del día, en este pleno, y ya hemos hablado de cómo se van a subir las tasas. Y hablamos de una tercera modificación presupuestaria en lo que llevamos de año, nada más y nada menos que tres modificaciones presupuestarias, porque pueden ustedes hablar e intentar desviar la atención con las obras del Museo de Pontevedra. Por cierto, unas obras extraordinariamente complejas. Si ustedes hicieran obras importantes, en vez de hacer las cosas a las que se dedican en estos últimos tres años, sabrían y reconocerían la complejidad de una obra extraordinaria que se ha hecho en el Museo de Pontevedra. Por cierto, museo del que ustedes bien que presumen cuando les interesa. Y ahora vienen aquí a intentar criticar esa obra que sin duda ha sido muy compleja y sin duda ha llevado muchos años. ¿Y todo para qué? Para que no hablemos de que estamos aquí con la tercera modificación presupuestaria en lo que va de ejercicio. Tres, nada más y nada menos que 37 millones de euros han ustedes modificado el presupuesto en una tónica general de lo que es este Gobierno provincial. Y lo decía al principio. Subiendo tasas, subiendo impuestos, eso sí, en eso son ustedes muy diligentes, cobrando más a todos los vecinos de la provincia y, por otro lado, siendo incapaces de ejecutar el presupuesto y enmendándose a ustedes mismos. Tercera modificación presupuestaria, 37 millones de euros de modificaciones presupuestarias en lo que llevamos de año. Por tanto, eso es lo que se define como ineficacia. Ineficacia, que es lo que define a este Gobierno provincial. Ineficacia en estos tres años que solo aprueban ustedes en publicidad y propaganda. Sí, repartan caramelos en vez de escuchar lo que tiene que decir esta diputada. Este es el respeto que tenemos del Gobierno provincial a los diputados de la oposición, repartiendo caramelos mientras está en el uso de la palabra. Pero es que yo entiendo que a ustedes no les gusta escuchar las verdades. Lamentablemente aquí hoy me van a tener que escuchar, por lo menos durante los escasos dos minutos y medio que me quedan de mi intervención. Y tienen que escuchar que ustedes están siendo un Gobierno absolutamente nefasto para los intereses de los pontevedreses. Porque son ustedes incapaces de gestionar el dinero de los pontevedreses de forma eficiente. Porque, como digo, llevamos ya tres modificaciones presupuestarias. Esta es la tercera. ¿Y por qué pasa esto? Porque ustedes, cuando hacen el presupuesto, no hablan con nadie. No hablan con nadie. Ya no es que escuchen a la oposición, no. Ahí están las más de 100 propuestas que presentamos y que se rechazaron. Pero es que tampoco escuchan a los alcaldes ni a los colectivos. Hacen un presupuesto sin escuchar a nadie. ¿Y luego qué les pasa con ese presupuesto? Pues lo que es evidente. Un presupuesto lleno de partidas genéricas, un presupuesto que no concreta absolutamente nada y un presupuesto que les condena ya en el mes de febrero, como ha pasado este año, a llevar ya la primera modificación presupuestaria para concretar las partidas. Y en el tiempo que pasa entre que ustedes hacen el presupuesto y empiezan a modificarlo, se les pasa el año. ¿Y luego qué es lo que ocurre? Que tenemos un presupuesto que no se ejecuta. No han sido ustedes capaces de llegar ni a la mitad del presupuesto ejecutado en los dos últimos años. Eso es el mayor fracaso y el reconocimiento del mayor fracaso. Pueden ustedes intentar taparlo con publicidad y propaganda, con muchas fotos, con muchos anuncios, pero el papel y los datos son concluyentes. Señores del Gobierno provincial, no son ustedes capaces de ejecutar ni su propio presupuesto. En inversiones, un 27%. Un 27%. Esta es la forma que tienen de gestionar el dinero de los pontevedreses. No, esta es la ineficacia. ¿Y eso qué es lo que les lleva? A seguir acumulando y acumulando dinero en remanentes. 150 millones de euros. 150 millones de euros que tienen ustedes ya de remanente del dinero de todos los pontevedreses que han sido incapaces de gestionar. Por tanto, pueden ustedes venir aquí a contarnos e intentar desviar atenciones, pero esta es la realidad. Y por eso no vamos a apoyar esta modificación presupuestaria, no porque no estemos de acuerdo con el fondo, sino que no estamos de acuerdo con la forma, con su forma de gestionar, con su forma de
ejecutar los presupuestos y de gastar el dinero de los pontevedreses, que se merecen un gobierno mucho mejor del que desde luego están teniendo. Pero no se preocupen, que a partir del próximo mes de mayo recuperarán el gobierno del Partido Popular, que sí que sea capaz de hacer obras y de cumplir y dejarse de tantas promesas vacías. Muchas gracias. Sí, gracias. Xa me temía que despois dese congreso extraordinario, deses actos, viñan ustedes ca adrenalina elevada e en plan máis mitineiro que tal. Claro, eso leva a cometer erros absolutamente mayúsculos, non? Sorprende que se pode dicir que esta diputación den 150 millóns de remanentes. Xa nos gustaría. De remanentes hai cero. Hai na conta, pero basicamente porque non están executadas as obras dos concellos. Pero non é esa discusión, a discusión é unha modificación de crédito que eu sempre entendín, eu escoitei aquí, procurei sempre escoitar a todo mundo, seguramente non aprendín moito, pero escoitar, intentei non escoitar. Eu, desas bancadas que eran onde estaba o Goberno, o Partido Popular, nos mandatos anteriores, cando presentaban modificacións de crédito, que presentaban dúas, tres, catro, cinco ao longo do ano, dicían que un orzamento é dinámico e reflexo de boa xestión ou ser capaz de facer a modificación sen tempo e forma para poder seguir. Eu escoiteino unha vez xí e outra tamén, e hasta cheguei a crelo. E agora resulta que teño que escoitar o contrario. Quedo sorprendido. Bailame un pouco o libreto, non sei exactamente cal das dúas versións do Partido Popular é a real. Claro, se cadra é que temos unha situación óptima, pois a que pasou en Vigo cando estuvo gobernando Corina Porro, que pasou en Ourense, que non hubo nin orzamento nin modificacións en 4 anos, son 6. Sempre se dio o contrario. Dixe que haber orzamento en tempo e forma, modificacións en tempo e forma, é unha síntoma, un reflexo de capacidade de xestión e de estar actualizando e resolvendo as necesidades en tempo e forma. Sorpréndeme escoitar o contrario, pero bueno, máis me sorprende dicir que confundir o que é o que hai nas contas con remanentes. Pero bueno, son así cousas. Obviamente, toda esta perorata ven polo seguinte. A modificación de crédito. O gordo é pagar unha chapuza, porque unha cousa é facer unha obra necesaria ou boa, é outra cousa facela ben ou mal. E, obviamente, esta non creo que se poida presumir de telo feito ben. E, como non queren votar a favor, pois temos que escoitar esta perorata misturada así con esa adrenalina, non, que se dan esos congresos, eventos e demais, ou se cadra outras cousas de colocación interna que cada un quere facer méritos. Pero, señora Muñoz, bastante, bastante desafortunada. Gracias, señor Mosquera. Señor López Font, ten vostede a palabra. Pero, señora Muñoz, ¿cómo no iba a estar usted de acuerdo con el fondo de esta modificación de crédito si es producto de la mala gestión del gobierno anterior? Si es producto de que el gobierno anterior malgastó millones de euros en detrimento de los concellos en su mala gestión. Ustedes se han declarado aquí herederos del gobierno anterior y el gobierno anterior fue el de la libre disposición y el de malgastar que estamos teniendo que pagar los demás como acción de gobierno. Si esta moción la tendrían que defender ustedes, señora Muñoz, la tendrían que defender ustedes por su mala gestión. Usted sabe desde que gobernamos de estas modificaciones de crédito y presupuestos a los que usted menciona, ¿cuánto hemos tenido que pagar de lo mal hecho por el gobierno anterior? Y lo que es peor, significa que todo lo que se tiene que pagar como consecuencia de la gestión anterior va en detrimento de los concellos a fecha de hoy. Porque se podrían hacer planes de reequilibrio, se podría hacer otro de Ponrense, se podría incrementar el plan concellos si no fuera por su mala gestión. Y usted viene a hablar aquí de criticar esta modificación de crédito, pero si es absolutamente inconcebible, señora Muñoz. Ustedes tienen una responsabilidad en esto. Claro, ¿qué ocurre? Cuando habla de fotos y cuando habla de propaganda,
A ustedes lo que les sirvió este Museo Provincial fue para inaugurar en el 2013 el sexto edificio con el señor Rajoy y con el señor Feijóo, cuando ya estaba en funcionamiento desde el 2008. E hicieron una segunda inauguración en agosto con la ministra y demás. Mire, esto es algo absolutamente inconcebible. Y de verdad, deberían de sentir auténtica vergüenza. Deberían de sentir auténtica vergüenza de criticar una modificación de crédito que es para pagar lo que ustedes hicieron mal. Soy muy respetuoso con el lenguaje en esta institución porque la respeto mucho. Pero a veces no está mal que el lenguaje de la calle se adentre en el debate que tenemos aquí. Y de verdad, tienen un morro ustedes que se lo pisan. De verdad. Es absolutamente increíble. Es absolutamente increíble. Sí, señores diputados y diputadas del Partido Popular, que cuando aquí estamos modificando un crédito para pagar una obra mal realizada, ustedes no voten a favor. Porque, mire, decía usted antes que nosotros no hacemos obras. Obras, muchas. Actuaciones, todas. Ahora, eso sí, dentro de la legalidad, dentro del respeto a los presupuestos, y lo hemos demostrado cumplidamente en estos tres años. Gracias, señor Fon. Señora Muñoz, tiene... Muchas gracias, presidenta. La verdad es que seguir por ese camino, señores del Gobierno provincial, de verdad que es muy mal camino. Muy mal camino porque está claro y es evidente que lo que quieren es desviar atención y se están poniendo ustedes en contra del Museo de Pontevedra. Espero que no se hagan ninguna foto en el Museo de Pontevedra ni en la ampliación del Museo de Pontevedra, porque ahora nos enteramos que están ustedes en contra de esa ampliación. Cuando se hace una obra, e insisto, cuando se hace una obra extraordinariamente compleja, con muchísimos informes de patrimonio y con todos los problemas que ha tenido esa obra. Pero bueno, está claro que a ustedes es lo que les gusta. Y, señor Mosquera, de verdad, que intente usted decir que hay, que no hay coherencia en este grupo provincial, sinceramente. Usted no está para dar lecciones a nadie, porque exactamente hace usted lo contrario de lo que predica, día sí y día también. Tanto criticaron las privatizaciones y son ustedes el gobierno que más ha privatizado. Tanto que están ustedes en contra de las diputaciones provinciales y ahí están, en el gobierno de la diputación provincial. Pero ¿cómo nos pide a nosotros coherencia? No, señor. Lecciones ninguna de ustedes. Lecciones ninguna y en nuestro grupo coherencia toda. Coherencia toda, porque cuando estamos viendo que hay un presupuesto que se aprueba y que al mes y medio ya se modifica, lo que estamos hablando es de una mala previsión. Cuando estamos diciendo que esta es la tercera modificación, sí, porque no solamente va lo del Museo de Pontevedra, señores del Gobierno provincial, no solamente, no, hay 1,5 millones para señalización de estradas, que es una necesidad nueva y extraordinaria. No, las estradas hay que señalizarlas siempre. Hay vías verdes, hay paras y cementos. Ah, y por cierto, hay 120.000 euros para cursos de formación. Esperemos que estén ustedes más acertados con los cursos de formación que el que hemos tenido ocasión de ver hace unos días, porque, sinceramente, utilizar el sectarismo político en unos cursos de formación de la Diputación de Pontevedra es algo extraordinariamente grave. Extraordinariamente grave. Y culpar, intentar desviar la atención hacia una docente, más grave todavía, y no asumir las propias responsabilidades. Ustedes son sectarios y ustedes están predicando ese sectarismo desde el Gobierno de la Diputación Provincial. Por tanto, lecciones de ustedes ninguna. Lo que sí que tienen que hacer es rendir cuentas. Rendir cuentas de por qué son incapaces de ejecutar el presupuesto provincial, por qué no llegan ni a la mitad de la ejecución cada uno de los años y por qué son incapaces de ejecutar inversiones. Y luego se atreven a criticar lo que hacía un gobierno que sí que sabía emplear el dinero de los pontevedreses. Eso es lo triste, señores del Gobierno provincial. Eso es realmente lo triste. Pero lamentablemente es a lo que ya estamos acostumbrados. E insisto, por mucha intención de desviar esa atención hacia una cuestión puntual, no lo van a conseguir, porque los pontevedreses ya saben que tienen un gobierno ineficaz y sectario. Muchas gracias. Señor López Fontenbos. Gracias. Mire, este es un comunicado de una profesora titular del Departamento de Traducción al que usted debería de tener todo el respeto. Y pido, por favor, que le entregue esta copia para que la lea detenidamente y para que tenga un respeto a la persona que emite ese comunicado.
cuestión en respeto que ustedes no suelen practicar. Pero miren, le he escuchado a usted hablar de ineficacia a la hora de esta perolata, según dice el vicepresidente de esta institución. Esto es lo mismo que el discurso de ayer, ¿no? Esto es lo mismo que el discurso de ayer de ustedes de balance de los tres años y demás. Un acto en el que se permiten hablar de cabeza hueca. Un acto en el que se permiten decir que una mujer no tiene criterio propio y la tiene que mandar un hombre. ¿Ustedes no sintieron vergüenza al oír eso ayer? ¿Ustedes no se levantaron ayer de ese acto donde se intentó denigrar a una mujer? Pero ¿saben cuál es el problema? Que no denigra a quien quiere, sino que todo en ustedes tiene el efecto boomerang. Y tal y como lanzan ese tipo de cuestiones, se vuelven en su contra. Por lo tanto, señora Muñoz, no hable de coherencia, porque su partido predica la igualdad. Su partido predica el respeto a la mujer y no lo cumple en absoluto. Y ayer, en un acto político que ustedes convirtieron solo en intentar atacar a una mujer, ustedes asistieron impasibles a declaraciones que no se deberían de haber consentido. Por lo tanto, lecciones sí que ninguna y respeto a las personas. Porque saben una cosa, con la llegada de Carmela Silva a la presidencia de esta diputación, no llegó solo ella, llegaron todas las mujeres. Gracias. Gracias, señor Font. Solo un minuto para informarles os medios de comunicación e as veciñas e os veciños de Pontevedra que lle teño preguntado, interventor, si temos 150 millóns de euros de remanentes para poder inmediatamente facer unha modificación de crédito para investir como nunca na provincia. Me ten informado, interventor, que non hai nin 150 millóns de euros, nin nada de millóns de euros. Que donde están eses millóns de euros en os concellos, que como reciben máis recursos que nunca da deputación, non son capaces de levar a cabo en prazo todas as obras e executalas, e que nos concellos da provincia onde están cousa, que a min como presidenta me satisface moitísimo. En todo caso, si hai os 150 millóns de euros, les aseguro que mañán mesmo os imos investir na provincia, pero non os hai, tristemente. Ben, pois nada, imos a someter a votación este punto da orden do día, en primeiro lugar o punto 3, expediente de modificación de crédito número 3/2018. Votos a favor, votos en contra, abstencións, queda aprobado por 14 votos a favor e 11 abstencións. No punto 4, expediente de suplemento de crédito número 1/18 da Escola Universitaria de Enfermería. Votos a favor, queda aprobado por unanimidade. Eu non entendo nada. 5, cambio de titularidade e posterior entrega ao Concello de Alhama do treito antigo da EP 0306, Ponte do Verdugo, Cambeses, Barcia, PO 240, a Ponte sobre o Río Verdugo. ¿Hay alguna intervención? Señor. Señor Benítez, ten usted a palabra. Ben, bo día a todos e a todas. Vou intervir facendo mención ao punto seguinte tamén, porque creo que se trata da mesma cuestión, non? E se trata de base... Un segundo, entón. ¿Están vostedes de acordo que debatamos os dous conxuntamente? Sí, señor Benítez. Básicamente se trata de dous acordos políticos. Dous acordos políticos entre a Deputación de Pontevedra e os concellos respectivos de Alhama e de Redondela, e é que parece ser que esta Deputación, que non escoita os alcaldes, según se entendido aquí neste pleno, pois estes dous acordos pois evidencian que non é así, non? Porque non se trata máis que dúas propostas razonables, sensatas, de dous alcaldes, que por certo están aquí no pleno, non? E que nos plantexaron ao Concello, a Deputación de Pontevedra, nos plantexaron a posibilidade de actuar en un determinados treitos que no seu momento son treitos antigos de estradas provinciais, porque no seu momento se fixeron variantes, no caso da Alhama se fixou unha ponte nova, polo tanto quedou unha ponte
fora do que é do tránsito habitual de unha estrada provincial, non? Este tipo de procedimentos normalmente nos actualmente estamos facendo no mesmo feito, é dicir, no feito no que se fai unha variante ou se fai unha, bueno, neste caso como de unha ponte como de, o da tal, pois o lógico é que o tramo antigo pase a ser titularidade municipal facendo a actuación necesaria que o concello determine, non? Nese sentido, nos recibimos dúas peticións, tanto do Concello da Lama como no Concello de Redondela. No Concello da Lama se investiron casi 40.000 euros nunha actuación ali na ponte, no entorno da ponte do río Verdugo, e no caso de Redondela se fixou unha pavimentación de perto de 8.000 euros ali naquele pequeno tramo da estrada de Redondela. Xa están feitas as actuacións, os alcaldes poden decilos, están feitas as obras que eles nos solicitaron e agora procedemos ao inicio do que é do expediente de transmisión da titularidade aos concellos. Eu quero agradecer a receptividade, o razonamento, a sensatez dos alcaldes do Partido Popular por chegar a acordos coa Diputación de Pontevedra. Gracias, señor Benítez. Si non hai máis intervención, sometemos a votación os dos puntos por separado. Punto 5, o primeiro cambio de titularidade no Concello da Lama. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. O punto 6º tamén entendo que queda aprobado por unanimidade. Queda aprobado por unanimidade. Ben, pasamos o punto 6º da orden do día. Aprobación inicial do proxecto estabilización do terraplén na EP Xeve a Mil Espedregueira. Exposición pública do mesmo e do expediente de expropiación, declaración de utilidade pública da obra, declaración de urxente ocupación e motivación da urxencia. Señor Benítez, ten vostede a palabra. Ben, pois ben, neste seguinte punto vamos a aprobar un proxecto con correspondente expropiación. Eu quero explicar que este é un proxecto que xa leva redactado por parte dos servizos técnicos da Diputación bastante tempo. Trátase dun tramo dunha estrada provincial, a Lín Amil, que se está vendo un terrapleno, que se está vendo deteriorando co tempo e está en risco un pouco de desestabilizarse todo ese terrapleno. Nos fixemos un proxecto xa fai máis dun ano. A solución técnica que se acadou implica afectar terreos que nestes momentos son de titularidade privada e, nese sentido, pois o que se fixo foi, como se fai con todos os concellos, remitir o proxecto ao concello para que intente ou nos facilite os terrenos para poñelos a disposición para cometer a obra. Iso foi feito fai máis dun ano. De feito, o proxecto xa ten todos os permisos de augas de Galicia e demais, e dende hai máis dun ano non conseguimos resposta por parte do Concello de Moraña de que nos puxera a disposición os terrenos, o cal nos obriga a proceder a este proceso que traemos aquí, que é a ir pola vía da expropiación. No noso gusto hubiera sido mellor de que o Concello nos facilitase os terrenos, pero, dende logo, non foi así, e incluso nos consta, dende logo, que máis que axudar, foi ben todo o contrario, porque animou os propietarios a que rexeitasen cualquier tipo de vía de acordo. En todo caso, a estabilización dese terraplén é necesaria, non é que sexa unha obra de extremada urxencia, senón o traeríamos pola vía da urxencia, pero é unha obra importante para a seguranza dese tramo de estrada, o cal, polo tanto, vamos a iniciar o proceso de expropiación para poder conquerir os terreos necesarios para poder acometer a obra. Gracias, señor Benítez. Se non hai máis intervención, sometemos a votación o punto 7 da orden do día. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda aprobado por 14 votos a favor e 11 abstencións. Pasamos ao punto 8, moción do Grupo Provincial do Partido Popular instando a presidenta da Deputación a interceder para manter os postos de traballo del NOSA. Bos días. Vamos a ver. Nos, a moción que traemos, se se leven o titular,
para que non haya dúbidas, realmente o que nos preocupa a este grupo non é a factoría como tal, nin a empresa como tal. A nós o que realmente nos importa son os postos de traballo que está xenerando esta empresa ou outras empresas que poidamos ter na nosa comarca. Logo, nos tiñamos claro desde un primer momento que ao final a empresa sempre iba a ter solucións e sempre iba a ter outro tipo de alternativas. Ao final, realmente, quen salen perxudicados son os veciños da provincia de Pontevedra e os veciños da comarca de Pontevedra. Logo, nos aquí o que lle pedimos, para que non haya dúbidas, non é nada que non este dentro das competencias da Diputación de Pontevedra. Logo, nos o que lle pedimos é que vostedes exerzan iniciativas políticas que inventen e intenten o asentamento de iniciativas empresariais que xeren empreso, emprego e riqueza na nosa provincia e na nosa comarca. Logo, nos o que lle pedimos desde aquí, como presidenta da Diputación de Pontevedra, é que intente negociar, intente escoitar, para que non se quede unha empresa, sino para non perder postos de traballo. Porque, ao final, a empresa ten alternativa. Incluso é curioso que concellos onde goberna o Partido Socialista estén solicitando día tras día que esta empresa se implante neses concellos. Logo, desde o Grupo Provincial, o interés que temos nesta empresa, ningún. Non é indiferente. Pero o que sí nos preocupa son os traballadores e as súas familias. Algún político decía outro día que xa a empresa lle dera alternativa. Cando falamos de alternativa, se falamos que se hai que desplazar a outra comunidade, se tens que desplazar a toda a túa familia, se tens que deixar o teu piso, a túa vivenda que tens hipotecada e que porque te ofrecen noutra comunidade, a outra punta de onde estás vivindo na actualidade, cambiar aos teus fillos, que os teus fillos dixen o que é os seus colexios, o seu entorno, a súa familia, se é súa alternativa, mal vamos. Logo, nos, o único que lle pedimos, o único, é que vostedes, dentro das súas posibilidades, non xa sabemos que vostedes non teñen a capacidade de decidir se unha empresa ten que quedar ou non, pero nos, o que lle pedimos é que exista unha voluntad política, que exista un mensaxe político para poder negociar e que estas familias non se trastoquen os seus plans de futuro e que non se perdan eses traballos. Moitas veces aquí criticamos a outras administracións que hai que facer para que non se perda a vida no entorno rural. Moitos deses traballadores pois viven en zonas rurais e puderon facer casas en zonas rurais porque tiñan uns soldos, porque se puderon hipotecar e porque puderon continuar co seu día a día. Logo, moitas veces falamos de moitos titulares e, sin embargo, somos pouco prácticos. E o mellor e a única forma de que exista ou unha das formas prioritarias de que exista benestar e de que exista traballo e de que eses traballadores cobren. Logo, nos, desde aquí, o que lle pedimos, vostedes olvídense do que é a empresa, olvídense da parte empresarial. A nos nos é indiferente, porque sabemos que esta empresa, se non en Pontevedra vai ser en Portugal ou en calquer outro lado, vai a solucionar o seu problema. O problema está nos traballadores, nos nosos veciños, que nos vamos a cruzar todos os días, e vostedes, o único que lle poden decir é que se alegran de que perden eses postos de traballo. Logo, non sexan vostedes cómplices desa pérdida deses postos de traballo. Que en moitos casos vostedes, con moitas mocións, votaron pedindo peche tanto de ENCE como del NOSA, porque aí están as atas dos plenos. Logo, cando esta empresa peche, cando eses traballadores se queden sin posto de traballo, non vale ir coa demagoxia a decirlle que os sentimos. Non, vostedes presentaron mocións, votaron mocións, pedindo que eses traballadores perderan o seu posto de traballo. Porque aí están as atas, aí están as atas. Logo, despois non vai a valer poñerse de perfil. Logo, vostedes, se esta xente perde os seus postos de traballo, se estes veciños perden eses postos de traballo, vostedes serán cómplices, porque aí están as atas cos seus votos que pediron tanto peche de ENCE como del NOSA. Logo, nos desde aquí,
o que lle pedimos a Diputación de Pontevedra e a súa presidenta como responsable, ou entendemos que é responsable, porque a veces temos dúbidas porque suceden cousas nesta casa e resulta que a presidenta non ten ningún tipo de responsabilidade, pero entendemos que como máxima representante desta casa pedimos que interceda para manter estes postos de traballo e sobre todo para manter o futuro destas familias na provincia de Pontevedra. Rematou o seu tempo, non só son irresponsables, sino que ademais teño a cabeza oca. Señor Mosquera, ten vostede a palabra. Gracias, señora presidenta. Antes de nada, se me permite, é dirixida a señora Muñoz, que antes alborotou moito, porque aquí unha compañeira de bancada, se estuver aí, tamén lle daría usted, nos dou uns caramelos para aclarar a voz. E non se molesta de que o seu portavoz resulta que está falando por teléfono mentre usted intervén, que me parece bastante máis grave. Pero, bueno, a piel te cada un ten a fina e mira como lle parece pa un lado ou pa outro. Ben, con respecto a isto, eu son incapaz, aparte dun oportunismo de moi baixa estofa, de entender de que, vamos, esta moción é que ven. Ben, eu comprendo que igual non se acordan, pero que o señor Cuiña e o señor Dositeo Rodríguez pecharon esta planta por ser un auténtico peligro público. Non sei o momento, estamos falando do ano 91 ou 92, porque unha planta deste tipo metida en un tecido urbano non hai en ningún lado, absolutamente en ningún lado. Eso para empezar. Entón, claro, resulta que non pode estar aí de ninguna maneira, que incluso, repito, están aí as hemerotecas, mírenos, anunciaron a sede de Benito Corval con gran alboroto, inda boa que chegamos a tempo. Foi a expresión exacta. Porque non ten ningún sentido unha planta deste tipo, é unha bomba. Non pode estar aí. E ainda por riba está unha concesión de costas que se acabou. Ben, entón, que é o que pretenden exactamente? Que é o que pretenden? A ver, hubo naves industriais que tiñan bastante máis xente traballando que porque estaban en solo rústico e tuveron que pechar porque estaban ilegais. Bueno, pois tuveron que buscar outro sitio. El non se pode trasladar perfectamente a calquera outro sitio. A calquera. Vale? Aí non pode seguir. Entón se convirte o problema en que é igual que se hai unha infracción urbanística, hai que pechar a nave e dir, non, non, é que entón voto aos traballadores. Non, é unha perversión absoluta do razonamento. É unha perversión absoluta. Entón tense que ir daí polo tipo de producción que non pode estar no medio da zona urbana e, aparte, está en costas, acabouse a concesión e non ten ningún sentido prorrogarlle. O sea, non deixamos que as conserveras estén en costas, pero sí deixamos unha cloreira que non está en ningún lado do mundo en un terreno de costas quitando aquí. Bueno, eso está aí. Incumplindo todo. Tiña que facer a tecnoloxía de mercurio xa hai 10 anos. Non o fixo. Incumplindo todo. Absolutamente todo. Con bula e demais. Eu non creo que sea cuestión aquí de repetir conversacións que foron públicas que a empresa cando a compraron. Comprarona por derribo. Por derribo. A un precio ridículo porque sabía que se tiñan que ir e tiñan que cambiar a tecnoloxía. E decidiron que non iban a facer outra planta. Bueno, pois se o decidiu a empresa, pois iso xa é decisión da empresa. En todo caso, será que xa vendeu e como xa vendeu. Ora, de repente, dicir que os traballadores non importa a empresa, entón, quen dá traballo aos traballadores? Quen dá? Dá a empresa, non? Será a decisión da empresa. Entón, a empresa quer ecuacionar botando os traballadores por diante. Verdad? Bueno, vir reventarnos un mitin, por exemplo, pero da igual. Son cousas deste tipo. Verdad? Cando a empresa que ten decidido non facer outra planta, é si gracias a botar os traballadores por diante, ten uns dereitos que non ten ninguna outra empresa, ninguna, pois entón, va, seguimos aí. Ese non marchámonos. Eso chamase coacción. Eso chamase coacción e ir contra a lei. O sea, hai unha lei, bueno, pois facamos o mismo, os que estén gobernando aí, pois se hai unha nave que ten unha infracción, non, é que igual ten que despedir a tres, non, cambie, busca outra nave, usted, faga o que ten que facer, verdad? Ou se hai que derribarlle a casa a alguén porque está en costas ou que sea, non, non, non lle derribe porque senón, tal, oiga, a normativa é normativa, vale? Ora, parece que hai algúns que teñen bula. Aquí en Pontevedra pecha, Tafisa, non houve ningún problema, pecha, Metalúrxica Rías Baixas, tiñan 10 veces máis traballadores, non pasa nada. Ora, se é en Celnosa,
parece que se ven o mundo abaixo. E non se ven, señores míos, non se ven. E non se te pode ir a calquer polígono industrial sin maior problema. Sin maior problema. Aí non pode seguir. Obviamente vamos a votar en contra, a intención está clara. Non liala con isto que, ao final, tourearon ben os traballadores, quixeronos usar como ferramenta política, agora están dando conta que os estuveron utilizando. Que estuveron utilizando descaradamente. E o destino da empresa estaba xa fixado de antemán, que era pechar, esperemos que o faga canto antes. Gracias, señor Mosquera. Señor Font, ten vostede a palabra. Gracias, presidenta. Quiero hacer una afirmación en el inicio de este debate, que yo creo que debería de saberla todo el mundo, pero es importante hacerlo, y es que en el Gobierno de esta Diputación al 100% compartimos que queremos una ría de Pontevedra libre de contaminación. Mire, señor Moldes, no sé si le preocupa la empresa o le preocupan los puestos de trabajo. Después de su intervención, no sé lo que le preocupa. Lo que sí es cierto es que lo que le falta es rigor. Porque usted sabe, y lo ha dicho, que la Diputación no tiene ninguna competencia en relación con esta solicitud. Y, por lo tanto, en su propia argumentación está la injustificación de presentar esta moción. Ustedes lo saben, que aquí no procede tratar este tema, pero aún así presentan esta moción. Porque a usted muchas cosas no se le entienden, pero una sí, como a todos sus compañeros. Y es que el objetivo, al entrar a primera hora por esa puerta, es montar lío, traer un tema en el que lo que pretenden es que venga un colectivo, que se monte el correspondiente lío y esa cara de satisfacción que a ustedes a veces se les ve. Ya asistimos en el pleno pasado a un espectáculo lamentable en el que ustedes jugaron con lo peor de los sentimientos humanos de las personas que estaban afectados por el tema de Páramos Teis. Con lo cual, estamos en la misma. Ustedes nunca presentan iniciativas que sirvan para mejorar esta provincia. Sus iniciativas y su propio discurso, además, le traiciona al subconsciente. Arranca usted bien, en tono conciliador. Cualquiera que le oyera al inicio de la intervención, parece que todo va a ir fenomenal, para al final insultar, crispar y hablar de que somos cómplices. ¿Pero cómplices de qué? Si ha dicho usted que no tenemos nada que ver y que no nos corresponde con esto. Por lo tanto, la verdad, yo creo que cualquier gobierno, en cualquier ámbito, desearía una oposición como la de ustedes. Una oposición absolutamente vacía, sin aportar nada, una oposición, y así nos lo dicen, y desde luego yo al menos así lo siento, que provoca ciertamente vergüenza ajena en sus planteamientos, y por lo tanto, bueno, yo, si van a seguir ustedes en esta senda, pues pueden continuar. Pero miren, lo importante a nuestros efectos es que este Gobierno cumple siempre con la ley. Claro, esto no lo pueden decir todos, empezando por ustedes y el anterior Gobierno, esto no era así. Resulta absolutamente ridículo pedirle a la Administración, que nada tiene que ver con esta propuesta, que incumpla una legislación vigente. Como se habla de puestos de trabajo, no quiero poner ningún ejemplo que pueda herir susceptibilidades, pero sí le diré con firmeza que nosotros siempre cumplimos, que nuestra posición sobre políticas medioambientales ha sido muy clara desde el principio de legislatura y ya llevamos 3 años. Y yo creo que usted debería de saberlo, lo que ocurre es que a lo mejor se confunde o nos quiere confundir. Este grupo, en nombre del que hablo en este momento, no ha cambiado de posición en ningún momento durante 3 años. Pero también le digo algo, y les digo a todos, también este grupo dice que se cumpla la legalidad ya, con efectos inmediatos, como procede en este y en todos los ámbitos. Y, por tanto, finalizo diciendo que este Gobierno, en algo tan importante como es el medio ambiente, estamos por una economía limpia para este siglo en el que estamos, 21. Gracias. Gracias, señor Fon. Tenga palabra, señor Moldes. Señor Fon,
Di vostede que nos insultamos, pero ainda é incapaz de decir cal foi o primeiro insulto. Sin embargo, vostede, de forma continuada, vostede pon primeiro a venda para despois facer a ferida. E resulta que vostede que nos insulta a nos. Mire, cando vostede di e fala dos veciños de Páramos, de Tui e demais, vostedes o que teñen que facer é escoitarvos a eles, non ao Partido Popular. E o que teñen que facer é crear axudas excepcionales para un accidente excepcional. E cando di que nos cruzamos a línea vermella, si quere, que ten aí un bo asesor na súa bancada que leva aquí toda a vida, que lle diga o que lle fixeron os anteriores presidentes e as anteriores corporacións e os ataques que tuveron que sufrir. Que nos condenamos todos os ataques, todos. Pero cando vostedes parece que lles fan o Partido Popular, parece que non pasa nada. Mire, señor Mosquera, oportunismo, sabe o que é oportunismo e falta de respeto? É, por primeira vez en moitos sitios, é facer unha festa celebrando o peche da perda de postos de traballo. Eso sí que é oportunismo e é unha falta de respeto. E seguramente moitas das persoas que estaban ali, seguramente teñen máis relación con vostede que conmigo. E algunha incluso me parece que é compañeira súa de goberno. Logo, eso sí que é oportunismo. Reírse de centos de familias que van a quedar sin un futuro e sin un posto de traballo. E facer unha festa para celebrar todo eso. Mire, fala vostede ahora de traslado. Que fixeron vostedes para intentar trasladar el Nosa? Nada, nada. Mire, fala vostede dunha cidade do entorno. Eu lle fago unha pregunta. Cantos mozos de 20, entre 20 e 35 anos da cidade de Pontevedra ou da súa comarca teñen traballo na súa cidade ou na súa comarca? Cantos se teñen que trasladar? Cantos dos que van a empezar este ano coas súas carreiras van a poder traballar na súa provincia? Logo, vostedes, nese sentido, non fan nada. Nos poden presumir de moitas cousas, de ser modelo de non sei canto, pero que vostedes o que están facendo é que toda xente moza que vive na cidade de Pontevedra ou na súa comarca se teña que buscar a vida noutro lado. E vostede pode comprobar collendo a 10 mozos e poñelos aí e ver de 20 a 30 cantos poden traballar na cidade de Pontevedra ou na súa comarca. Todos se teñen que buscar a vida noutro lado. Mire, señor Fon, xa estamos cansos de que nos dé leccións de todo e non diga nada. Mire, nós sabemos onde estamos, estamos na oposición. Vostedes non saben onde están, lle toca liderar a Diputación de Pontevedra e vostedes non teñen nin idea. Son o peor goberno da historia da Diputación de Pontevedra. Nos sí que sabemos onde estamos, estamos na oposición e por moito que lle pese, vamos a seguir fiscalizando e facendo un seguimento. Pero vostedes son o peor goberno da historia da Diputación de Pontevedra. Eu creo que vou ter que pregar os servicios de sonido que baixen un pouco, porque tanto chillido vai nos volver tolos a todos. Tenga a palabra, señor Mosquera. Gracias. Xa nos empezamos a enterar de a que ven esta moción. O sea, esta moción ven no discurso e suplir, colaborar co discurso do señor Domínguez. Eu non creín que tuveran en tan baixa catalogación. O señor Domínguez, porque non sabe, vai ser o candidato PP en Pontevedra. E o seu discurso é que hai que manter en Celnosa, en Celnosa, porque senón hai moito paro. Entón, agora resulta que teñen un pouco de consideración e traen aquí para reforzar o discurso. Eu creo que ten capacidade de sobra para facelo él. Entón, pois é cousa que me parece maravillosa. Agora, desde que decretou o PP, non sei se era o Congreso antes, resulta que os concellos agora son os que teñen competencias en promoción económica, buscar terreos para as empresas. Agora desapareceu o IGAP, desapareceu a Xunta, desapareceu todo, o Estado, todo, cousa absolutamente maravillosa. Esta moción, ustedes anunciaron outra antes, e non a trouxeron, que foi esa de Domingo Fontán e demais. Eu creo que se debían, sí, que Domingo Fontán, que a Diputación fixera nunha estrada de fomento, que fixera non sei que, foron ali facer unha foto. Foron a foto a denunciar que a Diputación, pero despois a metedura pata foi de tal calibre que ao final trouxeron esta. Trouxeron esta para reforzar o señore Domínguez, non? Parece que o ven os casos de folgos. Eu recomendaría lle, e fago con todo cariño, de que unha de dúas ou se asesoraran ben, ou lle fixeran caso, ou cambiaran de asesor, lle fixeran caso, se informaran, porque as meteduras de pata son moi continuadas, onde vir aquí, donde van aqueles que corrían a 130 por xepe, que viñeron aquí, que protestaban por os lombos, non? Vían ustedes de representantes deles, non?
Ahora veñen aquí con obra de fomento que está atrasada por culpa do seu goberno, a dicir que a Diputación a faga cando xa está aprobada. Eu recomendaría que se asesoraran un pouquinho, supoño, e máis capacidade, non? E isto agora, que treñan isto para reforzar a liña do señor Domínguez, no fondo é dicir que o señor Domínguez o ven como un candidato débil. Non ten el suficiente argumentación, suficiente peso, suficiente sustancia, suficiente programa, e veñen aquí ustedes a dicilo, porque, non sei, creo que era da comarca, ou resulta que é de Pontevedra, traicionas moito o subconsciente, meten moita pata. Digo yo por ben, digo yo por ben, aseguro yo que yo digo por ben, que creo que hai que traer cousas dun pouquinho máis de sustancia. Ao final xa se vía claramente ao longe e dicir, non, é que o problema é que o goberno local de Pontevedra non crea empleo porque está en contra de Ence Elnosa. Nada máis que por eso. O sea, no fondo é, nos defendemos Ence Elnosa e a nosa bandeira, por certo, en contra do que defendeu o PP durante moitos anos, por certo. Gracias, señor Mosquera. Señor Font, ten vostede a palabra. Señor Moldes, me encantaría que esa reflexión que hace usted sobre el empleo, sobre el ámbito rural y demás, que esa pregunta la hagan en Orense, en Ourense, ciudad y provincia, que es un ejemplo de desertización. Me gustaría que esa reflexión la hiciera allí. Pero mire, señor Moldes, yo no doy lecciones a nadie, no pretendo dar lecciones. Lo que tampoco me van a convencer ninguno de ustedes es que yo les insulto a ustedes. No, no les insulto. Yo tengo, no es por nada, una convicción política muy concreta. Y la expongo aquí, les gustará más o menos, pero es la correspondiente a este Gobierno. Mire, por mucho que grite que somos el peor Gobierno, eso no va a ser así. En sesiones como la de hoy se ha demostrado que somos el mejor Gobierno. Porque en un Gobierno que solo lleva 3 años, ¿qué hemos roto con la libre disposición? ¿Qué hemos roto con el caciquismo? Que hemos invertido en los concellos de forma de respetar la autonomía en los concellos las mayores cantidades que han tenido nunca, solo esas actuaciones se corresponden con un gran gobierno. Y la ventaja, por eso no me quedo preocupado, es que no va a decir usted si somos bueno o mal gobierno. Lo van a decir los ciudadanos. Pero lo que es evidente es que usted hablaba antes de ser poco prácticos. Y el poco práctico es usted, porque cuando termine esta moción se va a preguntar de qué ha valido esta moción. Se va a preguntar qué debate ha traído aquí cuando usted es el primero en reconocer que este debate no corresponde a esta Administración. Y evidentemente, y aunque no se lo conteste, se responderá a sí mismo de hemos cumplido el objetivo nuevamente de intentar montar el lío, de intentar decirles que son malísimos y no sé cuántas cosas. Claro que sí que sentí vergüenza en el pleno anterior, porque ustedes han utilizado en muchísimas ocasiones los sentimientos y las situaciones de las personas. Y con esta moción vuelven a hacer lo mismo. Y con esta moción yo lo que le pido nuevamente es rigor, es que nos atengamos a lo que realmente importa a los ciudadanos de la provincia. Y 3 años después estamos en la comprobación de que ustedes no lo hacen. Concluyo, como decía anteriormente, siempre estamos en el cumplimiento de la ley, muy importante, queremos una ría libre de contaminación y sobre todo, y como a veces las cosas hay que repetirlas, también las repito, este grupo nunca ha cambiado de posición al respecto y la ley que se cumpla y la legalidad cuanto antes mejor, es decir, ya. Palabra, señor Moldes. Cando vostede fala que neste pleno non se pode debatir este tipo de cousas, ten que facer memoria para atrás e recordar que moción se truxeron aquí para defender os postos de traballo que nos votamos a favor. Vostede, se esta moción fose para atacar a Xunta e para decir que a Xunta mantivera estes postos de traballo, non tendría ningún tipo de problema porque xa o fixeron. Nos xa sabemos
que vostedes non teñen a facultade de unha empresa que decida. Nos o que lle pedimos é que vostedes, como representantes dos veciños e, en definitiva, dos traballadores, fagan todo o que estear nas súas mans, como, por exemplo, reunirse con Costas, reunirse con outras administracións, para intentar que non se perdan eses postos de traballo. Señor Mosquera, eu non sei se xa é que leva tantos anos aquí que se a veces fala sin ler. Nos llevamos a facer outra recomendación con toda humildade. Antes de falar, escoite ou lea, así non mete a pata. Cando nos facemos esa rolda de prensa en Domingo Fontán, decimos unhas cousas moi concretas. Decimos que non é competencia, que en este caso que había un proxecto dun anterior presidente que buscaba solucións e tiña unha solución para que os veciños se puderan comunicar. E mire, respecto aos postos de traballo, non é o discurso de Rafa Domínguez nin de nadie, é que vostedes non fixeron nada. Porque vostedes en tres anos que fixeron? O anterior goberno era malísimo, pero fixe un polígono industrial que cada día se enche máis. Vostedes non son capaces nin de vender as parcelas que faltan. Logo, vostedes o que teñen que facer é algo máis. É algo máis. Logo, vostede fala que nós nos equivocamos, que nós non sabemos facer nada, pero vostede que fai? Vostede como representante, vicepresidente de Diputación, con cantas empresas se reuniu para intentar crear postos de traballo? Porque vostede pensa que vir aquí unha vez ao mes aos plenos, dar dúas entrevistas na prensa e xa está. Que fai vostede? Que fai vostede? Charlas de compós? Que fai vostede? Cargar de asesores a Diputación? Logo, faga unha reflexión e mire a ver en que contribuiu vostede para xerar postos de traballo na provincia de Pontevedra. Porque ao final non fai nada. A prudencia manda calar. Punto 8. Moción do Grupo Provincial do Partido Popular instando a Presidenta da Deputación a interceder para manter os postos de traballo en Nosa. Votos a favor. Votos en contra. Queda rexeitada por 14 votos en contra e 11 a favor. Pasamos á parte de información e control. No punto 9, renuncio ao cargo do deputado provincial presentada por David Regades Fernández. Certamente non tería por que presentala, señor Regades, porque, inda que vostede sexa, haya renunciado a ser concelleiro de Vigo para ser delegado da Zona Franca, a lei dice que cando se toma posesión como deputado se quedan 4 anos máis. Está vostede seguro de que vai a renunciar? Bueno, quero facer isto en clave de humor, porque para min é triste perder de cerca ao señor Regades, pero en todo caso, agora en serio, vamos a proceder a dar información sobre esta renuncia. Supoño que vostede quere. Moitas gracias, señora presidenta. A verdade, só quería dar as gracias, non? As gracias ao meu partido por haberme dado a oportunidade de estar estes tres anos aquí na Diputación de Pontevedra. E as gracias tamén aos funcionarios, neste caso representados por o secretario e por o interventor. E vos pido que yo trasladedes a todas as mulleres e a todos os homens desta casa, porque feron tres anos de colaboración absoluta, de tirar arreo por moitos proxectos, por moitas actuacións que se fixeron por parte deste goberno, e sin vos, os funcionarios, non sería posible. E tampouco, seguramente, sen as asesoras de todos os grupos, as asesoras e os asesores, que eu creo que en algúns casos se trata dunha forma denostada, eu creo que son pezas fundamentais no traballo das administracións. Eu quero tamén agradecer a oportunidade que me deu este cargo da Diputación, porque gracias á Diputación entendín mellor a provincia de Pontevedra. Coñecí moitos lugares que seguramente non habería estado na miña vida cotidiana. E, sobre todo, tamén coñecí en primeira man a eses alcaldes, a esas alcaldesas de poboacións de menos de 20.000 habitantes que en algún momento algún goberno os denostou e que eu quería facer tamén neste día de despedida da Diputación unha alabanza, porque son uns e unhas auténticos héroes. Con poucos recursos gestionan administracións moi castigadas pola despoboación, moi castigadas pola falta de financiación e moi castigadas pola geografía do noso país. É a verdade que quero darlle tamén as gracias ás miñas compañeiras e aos meus compañeiros de grupo. Foi unha experiencia fantástica, sempre estivechedes aí,
tirando arreo, colaborando e aportando. Se en algún caso ou en algún momento non fun capaz de estar a vosa altura, pois vos pido disculpas, pero sobre todo vos quero dar as gracias. E ao vicepresidente deste goberno, a César Mosquera e o grupo do BNG, porque isto ha sido un goberno da Diputación que foi quen de darlle un cambio radical a esta Diputación. Sen a lealtade, o traballo, a dedicación e as horas e horas e horas, porque algúns non saben o que fai o vicepresidente ou sí, eu chego ás 8 da tarde, o despacho do vicepresidente está encendido, eu chego ás 8 da mañan, o despacho do vicepresidente está encendido, co cual o que quera facer banalidades co seu traballo... O que quera facer banalidades que o seu traballo creo que non é certo, non? Gracias por ese traballo e porque hemos sido capaces de facer unha diputación máis equitativa, máis transparente, máis participativa. Eu creo que era a base do noso programa, era a base do noso acordo e fomos quenes de leválo a cabo. Eu teño vocación de servicio público, creo que esa política, eu quero dar as gracias tamén á oposición, é unha pena que hoxe non este Sácome de Mareas aquí do Grupo Son, porque iba a facerlle unha broma, non? A ver se ahora que marcho eu salía da abstención e votaba algo a favor, pero bueno, como non está, tampouco vou entrar en detalle. E gracias tamén á oposición do Partido Popular. Sí que é verdade que en moitos casos eu sempre dixen que creía que o acordo bo, que creía nas ideas e creo que este debate parlamentario tiña que ser de ideas e a veces os conseguimos e ás veces non. Eu creo que o día da despedida tampouco vamos a entrar en máis profundidade, pero sí que é importante a labor que ten que facer a oposición. E gracias a miña amiga Carmela, a presidenta da Diputación. Chegaron as mulleres á Diputación, chegou o feminismo á Diputación e chegaron máis cousas á Diputación de Pontevedra. Gracias por haber confiado en min, gracias por todo o apoio que me deches sempre, que me deches nestes 3 anos e por haberme confiado este goberno o Plan Concellos. Por haberme confiado esa bandeira que foi a transformación real da Diputación de Pontevedra, onde por primeira vez todos os concellos eran iguales, creemos na autonomía local, creemos na autonomía das alcaldesas e dos alcaldes da provincia, que tamén, dende aquí, quero darlles as gracias, porque sempre me recibiron cas mans abertas, sempre me recibiron con moitas ideas, sin importar o cor político da alcaldesa ou alcalde. Gracias a todos e nos vemos hasta sempre. Tendes todos e todas un amigo na zona franca de Vigo, que é un dos motores económicos de Galicia, co cual, pois, isto non é un adeus, sino que é un hasta logo, e podedes contar todos conmigo. Moitas gracias. En este caso, pois, desexarlle desde o Grupo Provincial en nome de todos os diputados sorte tanto no personal como nese novo cargo. No personal, nin hai dúbida, aquí podrá haber moito debate político, podrá haber moitos desencontros, pero nin dúbida cabe que aquí cada un de nós desexa no personal, no familiar, o mellor para cada un de todos nós, ao final todos somos compañeiros. E nese novo cargo, pois desexarlle sorte tamén, porque, en definitiva, se ten sorte, pois vai a ser o mellor, tanto para os veciños da provincia de Pontevedra como da comarca de Vigo. Moitas gracias por esa labor. Podemos estar en acordo ou en desacordo, pero sí que estamos seguros que vostede todo o que fixo pois foi coa mellor intención de intentar mellorar o día a día dos veciños da provincia de Pontevedra. Moitas gracias. Gracias. Eu, antes de nada, preguntaría se o pensou ben. Non, é por un motivo que dicía un conselleiro do PP, da Xunta, moi tal, que dicía eu non estou en bo sitio, prefería ser diputado. Porque diputado, para largarme, tense que largar tamén o presidente. Era na época de Fraga. E de conselleiro, mañan firma a destitución... E acabouse, non? Claro. Entón, se ti és concelleiro ou diputado, hasta que haxa novas eleccións, pois seguía sendo, e eses postos teñen esa debilidade, non? Que con un escrito podense dar ou podense quitar, non? Bueno, dito chascarrillo, eu a David conocí non en xuño, non?
2015, non o coñecía de nada, non tiña ningunha referencia. Teño que reconocer, aí no cafetín, teño que reconocer que ao principio pareceme algo ríspido. Sí. Que queres? Pareceme. Que llevamos a facer? Non, estaba con Santos e máis con... Estaba Uxío, estaba, como le chaman, o de Vila García, Pose, non? Modesto Pose, non? Estaban os tres e tal. Pero pois pasamos aquí tantas horas encerrados aí no local, no despacho que tíamos aí acordando o pacto de goberno, por certo, algunha das reunións tamén a subera con Crespo e Figueroa, non? Algúnas delas, non? Por constitución da corporación. Pero, que por certo, despois o actual grupo do PP rompeu xa no primeiro pleno, pero bueno, eso non ten, son pelillos a la mar, son cosas que pasaron. E que, de tantas horas e demais, pois, non sei, hombre, non digo que me enamorara del, non? Porque sería mal interpretado, non? Sería mal interpretado. Pero bueno, collinlle cariño, é rabudo, é máis rabudo que parece, pero bueno, collinlle moito cariño, e alegrome de que si el lle gusta e quere, vamos, o parecer, ou, bueno, pois me deixe, vamos, que en certo modo interpretase como un ascenso, non? Bueno, ou, espero que lle vaya ben e xa nos veremos, David. Bueno, gracias ao voceiro do Grupo Popular polas súas palabras. Gracias, señor Mosquera. Hai que recoñecerlle que vostede sempre é insenioso. A min é a persoa que máis me fai reír despois de algúns alcaldes que non vou a nomear que tamén me fan reír moito, porque teñen unha gracia natural, esta gracia galega, no tan nosa, que tan especial e que nos identifica tanto. Pero gracias polas palabras. E digo eu gracias porque eu non só son compañeira de David Regades, sino que das persoas máis cercanas afectivamente na miña vida. Elo sabe que non podo falar del, porque cada vez que falo del, pois me emociono profundamente. E esta vez non o vou a facer, simplemente llevo a decir algo que creo que é a palabra máis fermosa que se ten inventado, que é gracias. Polo tanto, queda dada conta da renuncia de David Regades como deputado provincial. Pasamos ao punto 10 da orden do día, dar conta do informe de intervención do período medio de pago a proveedores correspondente ao mes de xuño de 18. Alguna observación? Queda dada conta. Sí, diga. Aí. Muchas gracias, presidenta. La verdad que, después de este momento que acabamos de pasar, es verdad que cuesta volver otra vez a recuperar el pulso del pleno, pero bueno, yo creo que es precisamente porque estos momentos yo creo que deberíamos de tenerlos mucho más a menudo, en el que se ve el respeto que tiene que existir evidentemente entre todos los grupos políticos, con independencia de que tengan ideas diferentes. Pero aquí estamos en un punto del orden del día en donde se trae los tiempos de pago, el periodo medio de pago a proveedores, ese periodo que evidentemente, y hay que reconocerlo, es un periodo, la Diputación de Pontevedra tiene un periodo muy corto de pago a los proveedores, lo que, insisto, es algo positivo, desde luego, es algo que es en beneficio de todos los que prestan servicios a la Diputación y, por tanto, cuanto antes se cobre, mucho mejor. Pero, claro, también hay que ver los motivos por los cuales es necesario, es obligado este pronto pago, porque, claro, estamos hablando de nada más y nada menos que de 163 millones de fondos líquidos en los bancos. Y esto no lo dice esta voceira del Partido Popular, ¿no?, ni este grupo provincial, no, lo dice un informe del propio secretario, del propio interventor, con la liquidación del presupuesto. Porque, claro, antes se ha dicho aquí algo y la presidenta ha firmado aquí algo de forma muy rotunda, intentando contradecir lo que esta diputada había dicho,
que no se ajusta a la realidad, señora presidenta. Yo normalmente cuando hablo siempre intento basarme en papeles, no me suelo inventar los datos, debe ser por deformación profesional, yo soy interventora de profesión y por tanto me parece que no se pueden inventar, siempre hay que hablar con los datos y con los informes en la mano, y yo afirmaba en mi intervención que teníamos 150 millones de remanente de tesorería. Bien, se ha negado aquí que esos 153 millones de remanente existieran y yo quiero aportar y enseñar a todo el que quiera mirar esta resolución de aprobación de la liquidación del presupuesto del año 2017 del secretario y del interventor, en la que se afirma claramente en este cuadro, señora presidenta, remanente de tesorería para gastos generales 153 millones de euros. Por tanto, esos 153 millones de euros de remanente existen. Existe ese remanente. Otra cosa es las explicaciones que ustedes quieran dar a la utilización o al uso de ese remanente. Eso es distinto, pero ese remanente existe y en un documento oficial. Por lo tanto, invención ninguna, es la realidad. Insisto, esa explicación del remanente o a lo que está destinado el remanente o piensan ustedes destinar es otra cuestión que, por supuesto, tendrán ustedes una explicación, pero es una realidad. Y, como digo, este remanente no existiría si el presupuesto se ejecutara al 100% a final de año. Señora, no existiría. Señora, existe señora, porque hay inejecución. Señora Muñoz, simplemente. Lleva usted Perdón. Hablando tres minutos Perdone. Del remanente y estamos, no punto 10, dan cuenta de informe de intervención de periodo medio de pago. Ah, ahora se me pone rojo. No, yo creo que tiene relación con el periodo de medio de pago porque se paga con el remanente y con los fondos líquidos de tesorería y, por tanto, es fundamental para poder cumplir los plazos de pago disponer de un remanente. Y yo creo que es importante clarificar que ese remanente existe y ustedes lo tienen en el presupuesto, en la liquidación del presupuesto del año 2017. Simplemente. Muchas gracias, presidenta. Queda enterado del punto 10. 11. Dar conta do informe de intervención relativo ao cumprimento durante o segundo trimestre de 2018 dos prazos de pago de obrigas en relación coa Lei 3/2004, 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais. Observacións? Queda enterado. No punto 12, dar conta das resolucións presidenciais. Alguna observación? Queda dada conta. En 13, rogos e preguntas. Ten a palabra, señor Rodríguez Dávila. Sí, bons días a todos. Quería facer unha pregunta ao Goberno Provincial. Si, despois da reclamación, despois do clamor escoitado no pleno anterior polos veciños e veciñas de Paramos, siguen vostedes mantendo a mínima postura de non sacar ninguna línea de axuda aos mesmos e tampouco se sigan mantendo a mesma postura respecto de non asinar co Concello de Tui un convenio de colaboración para a mellora e a reparación das infraestructuras municipais, onde, como todos vostedes saben moi ben, a Diputación pode facer ese tipo de convenios e, polo tanto, pode axudar, se hai vontade política, o Concello de Tui a reparación das instalacións municipais que nese lugar da torre na parroquia de Paramos no Concello de Tui existe. Isto non é unha moción, xa entendo perfectamente o que vostede di. A resposta é a mesma que no anterior pleno. Algúnha pregunta ou prego máis? Hai algúnha máis? Sí, lamento, señora presidenta, o dito. A pregunta é para o señor Uxío Benítez. Me gustaría saber, despois de escoitar a vostede na intervención que tivo respecto da obra no Concello de Moraña, se o procedimento de pedirlle aos concellos os terreos para actuar se é en todos os concellos igual. Se non lle importa, señor Benítez, o contestamos por escrito, así pode vostede informar con máis profundidade, ou prefere contestar? Se contestará por escrito, algo. Que sí, vale. Non, xa contestou que sí. Ai, que sí,
A súa pregunta non era unha pregunta, se pode contestar sí ou non, e contestou sí. Ten algunha outra pregunta distinta ou algún prego máis? Ten algunha... Hai algún prego? Hai algún rogo máis ou pregunta? O que vostede contestou, na obra que se acometeu no Concello da Sociedade de Caselas, na Estrada Provincial EP 2503, o procedimento foi o mesmo. Vostede solicitou ao Concello a disposición dos terreos. Eu creo que é moito mellor que se conteste por escrito, pero se vostede quere contestar, conteste, señor Benítez. Que foi o proceso exactamente o mesmo. Se pediu o Concello intentou conseguilos por moto propio e non os conseguiu e ao final se trouxo a unha expropiación exactamente igual que acabamos de facer en Moraña. Exactamente igual. Ese caso que acaba de comentar. Primeiro se solicitou o Concello intentou durante un tempo e despois se procedeu a unha expropiación. Non, como non lle consta así.